Hola a todos. En este vídeo íbamos a descubrir el complemento de Camtasia para PowerPoint. Esto va a nos permitir grabar las presentaciones de PowerPoint, pero incorporando las nuestras explicaciones de, en forma de audio y vídeo. ¡Imos a lo! A barra de herramientas, engádese automáticamente cuando instalas Camtasia 9 o una versión anterior e está situado, ahora vuelvo a ensinar, na barra superior del programa. Aquí, ¿vale? Aquí está. Aquí tenemos o complemento. Permite iniciar, parar e controlar las tus grabaciones directamente desde PowerPoint. Es tan doado como abrir la presentación que quieres grabar e buscar a la pela complemento na barra de herramientas. No caso de que no la vexas, poida que sea necesario que la habilites. Para eso, tienes que ir a Archivo e aquí seleccionar en Opciones. En Complementos, fai clic no menú desplegable e selecciona Gestionar os elementos deshabilitados. E fai clic en Ir. Selecciona o complemento de Camtasia e fai clic en Habilitar. O complemento ofrece opciones para elegir las nuestras preferencias antes de comenzar a grabar. Este botón controla si o audio se grabará como parte de la presentación. Habilítalo y podrás grabar audio usando un micrófono. Si tienes una cámara web conectada, también puedes grabar o vídeo de la cámara durante la presentación. Este clip de vídeo podrás editar como un clip de imagen en imagen, en inglés también llamado picture in picture. Esto es muy útil porque así podemos amosar al relator durante la narración de la presentación. Usa o botón de vista previa para poder ver lo que grabará tu webcam. Ajusta la posición, iluminación, e cuidado, evita contraluces, luego no podrás ver nada si no. Si quieres ajustar más la grabación, fai clic en el botón Settings. Mejor deja esta casilla marcada para que las tus grabaciones comiencen pausadas. Esto permite che hacer una verificación de audio antes de comenzar la grabación. Esta opción de aquí permite grabar con una marca de auga e esta otra abrir la navegación de editor de Camtasia cuando esta finaliza. Aquí podemos seleccionar o número de fotogramas por segundo. Sí, ya sabes, eso de que más de 21 fotogramas por segundo fai que e imágenes separadas las veamos como imagen en movimiento. Si piensas grabar audio, selecciona aquí o micrófono que quieres usar, sé que UV se vale. Pruébalo antes e ajusta o regulador de volumen según sea preciso. Si marcas esta casilla, grabarás el audio que sale por los altofalantes, es decir, o audio do equipo. O audio do equipo será capturado y será añadido a línea de tempo. Hay más opciones personalizables de vídeo y audio, pero dejando hasta tal y como están por defecto, debería funcionar todo bien. A parte inferior de esta fiesta, muestra atallos de teclado opcionales para iniciar, deter y pausar la grabación. Puedes personalizarlos cuando quieras, pero evita que coincidan con otros que ya tengas seleccionado o teu equipo. Fai clic en aceptar para pechar a fiesta y guardar los cambios realizados. Ahora ya está todo listo para grabar a tu presentación. Vaite a barra de herramientas e fai clic no botón de grabación para visualizar las diapositivas no modo presentación e comeza a tu pequeña obra de arte. Ao sair do modo de presentación o cuando llegues al final de tu presentación, salta un diálogo que te ofrece a posibilidad de continuar con grabación de pantalla o de tela y guardar o archivo. Una recomendación que te doy es que escribas o que vayas a narrar en cada diapositiva no apartado notas. Esto va a facilitar la creación de tus lecciones y tutoriales. Y también posibilita que cuando acabes de grabar, las anotaciones se importen como subtítulos que podrás reajustar posteriormente. Así conseguirás que tus vídeos sean más inclusivos, lleguen a más gente y no dejaremos fuera de tu supercapacidad de docente a personas con discapacidad auditiva. Ahora toca vos a vos. Poñedevos ao chollo para practicar axiña.
Grazas por escoitar. Se che gustou, non esquezas compartir e estate atento a Canle para ver máis vídeos educativos como este. Ata logo, guiño.